Finalmente tenemos noticias de Star Wars, aunque son noticias, yo diría, un tanto inmensas. Ha llegado un nuevo set de la línea Ultimate Collector Series. Acompáñame para ver el nuevo AT-AT de LEGO Star Wars. Así es, amigos, tenemos un nuevo set de LEGO Star Wars. Vaya, parece que los coleccionistas de Star Wars están dominando el mundo. Lo digo en serio, tenemos por ejemplo a Black Series por parte de Hasbro, por parte de LEGO tenemos diferentes líneas dentro de Star Wars, por ejemplo la línea de aniversario de sets de las películas antiguas, tenemos también la línea basada en series, la línea por supuesto basada en películas y por último la Ultimate Collector Series. Esta línea que trata de algunas construcciones inmensas, pero realmente inmensas, por ejemplo, de la nave imperial, tuvimos también un halcón milenario y ahora un AT-AT, este que pertenece a esta misma línea, un set inmenso, tiene un precio de $799,99 y euros. En México llegará por el humilde precio de $17,999, un precio irreal, algo que jamás compraría o jamás gastaría esto en LEGO, pero pues hay coleccionistas ahí afuera, sobre todo de Star Wars, así que quién sabe. Seguramente habrá muchísimas personas que lo estén comprando, porque sí, es una construcción inmensa, realmente grande, inimaginable, un AT-AT de este tamaño, wow, sin duda me sorprende, aplaudo demasiado este trabajo por parte de LEGO. Tiene una caja súper bonita, además de que está inmensa, muy grande, me recuerda bastante al halcón milenario, que si no me equivoco tiene un precio un tanto similar, no recuerdo cuál era el precio, pero es uno de los sets más grandes y más difíciles de conseguir actualmente, es halcón milenario gigante que por un tiempo fue el set de LEGO más grande, pues ahora le hace competencia este AT-AT. Este vehículo, como especie de dron, no sé cómo explicarlo, del Imperio, lo cual está muy muy interesante. Si no me equivoco, es el que vimos en la película de El Imperio Contraataca, en esta escena de la nieve. La verdad es que no estoy muy seguro y tampoco soy tan seguidor de Star Wars, de este universo, de las películas, así que mi memoria puede fallar bastante, sobre todo en este tema de Star Wars, de las primeras películas, la primera trilogía, aunque sí recuerdo cosas icónicas. Este AT-AT que la verdad luce bastante cool, realmente en las fotografías no podemos apreciar muy bien la iconicidad, la inmensidad de este set, cada pequeño detalle, lo que tiene por dentro, por fuera, obviamente, porque pues es algo que solo verlo en persona nos dará esa sensación. Lo que sí podemos decir es que luce genial por cualquier parte que lo veamos, por ejemplo, tenemos ahí un vistazo al centro con unos interiores bastante grandes, mucho más grandes que la versión anterior que tuvimos, porque hay una versión que hoy en día se sigue vendiendo en tiendas, obviamente es a una escala mucho menor, tiene un precio, si no me equivoco, de 3,599 pesos mexicanos, lo encuentran en casi cualquier juguetería. Y sí es una versión bonita aquella versión, pero vamos, esta es una versión para coleccionistas, la versión definitiva de este AT-AT y sin duda alguna me parece una construcción genial. Tenemos también algunas escenas icónicas como lo vimos en la película, que les repito, si no me equivoco, se trata de la película El Imperio Contraataca. Aquí por ejemplo en la parte de atrás de la caja podemos ver algunas imágenes, esa escena de la nieve, una escena icónica clásica, pues en ese está basado este set. 6,785 piezas son las que conforman este bello set, así que ya se imaginarán lo laborioso que debe ser la construcción, aunque el resultado va a lucir genial. Aquí podemos ver una imagen para darnos una pequeña idea del tamaño tan grande que tiene este set. Está muy grande, apenas si cabe en esa mesa, obviamente no es tan largo, más bien es mucho más alto, eso se nota comparándolo por ejemplo con esa lámpara es más alto que una pequeña lámpara de escritorio, lo cual es decir bastante. Tiene un tamaño en serio que enorme, comparándolo por ejemplo con un adulto, pues luce muy muy inmenso, aún más de lo que me imaginaba. Eso está bastante cool, ojalá lo exhiban en alguna LEGO Store, me parecería interesante para que los fans que quieran comprarlo se den una mejor idea del tamaño que tiene, de los detalles obviamente, verlo exhibido pues yo creo que también nos ayudaría a dar una idea de los interiores, de también dimensionar cómo está la ingeniería de este set, cómo es que funciona, porque sí, la articulación debe funcionar, debe tener una buena movilidad, un buen acceso a los interiores, que parece que sí cumple con todo esto. Además podemos ver una selección de minifiguras bastante buena, incluso tienen unas pequeñas construcciones de las motos de nieve, eso está bastante cool, que no se limiten solamente a la construcción del AT-AT, sino que también nos den esas motocicletas que aquí vemos que se integran a la parte pues de este vehículo en la parte de atrás. Eso está bastante cool. Me encantan los espacios en los interiores, que no son tan grandes, pero sí son más grandes que en otros sets. Eso está cool. Realmente lo interesante es cómo recrea las escenas de la película, cómo recrea la ingeniería de este vehículo AT-AT, porque sí, es algo difícil lograr que se mueva, que se sostenga bien y que a la vez luzca, yo diría, atractivo a la vista, que luzca bien como una pieza digna de exhibirse, y este set creo que lo logra perfectamente. Vean aquí, incluso tenemos un acceso en la parte como de la cabeza, como pues sí, es prácticamente la cabeza de este vehículo. Eso está bastante cool, me gusta. Los blasters por ahí que también son algo icónico. Tenemos una forma en la cual parece que tiene como engranes que le dan esta articulación como en las rodillas, como en las patas de este vehículo. Eso está interesante, parece que implementa un mecanismo como si fuera un destornillador. No tengo idea de cómo funcione eso, pero me intriga mucho. No tengo ninguna duda de que este set es una pieza de colección única, increíble, aunque les repito, no es algo que yo compraría, primero que nada por el precio. No cuento con el capital ni de chiste para comprar un set de este tamaño, de esta escala, aunque sí me parece una pieza interesante. Si alguien me lo regalara por ejemplo, obviamente no lo despreciaría, aunque sí creo que la construcción debe ser un dolor de cabeza inmenso, pero el resultado vale la pena. Fuera de ese caso, que alguien te regale un set así no es algo que me llame tanto la atención. Quizás por ejemplo el Halcón Milenario sí me parece una pieza más icónica, más digna de exhibirse, que me encantaría tener en mi colección, aunque de nuevo tampoco lo compraría. Estamos hablando de muchísimo, pero muchísimo dinero, entonces en ese caso no soy el público objetivo para este tipo de sets, pero sé que hay gente que sí, que cuenta con mayor capital, que es coleccionista, que incluso ya trabaja y no le pesa para nada comprar sets de esta escala, o quizás sí, pero es gente que tal vez puede hacer el esfuerzo. En mi caso, yo cuento con el capital de un consumidor, digamos casual, que a veces sí tiene dinero para comprar uno que otro set, pero otras no es así. Entonces sets de este tamaño, de esta digamos Ultimate Collector Series, no son sets de mi público, no son sets que van dirigidos a mí, así que no puedo dar mucha opinión de si compraría o no este set, porque realmente no lo haría. Ahora, que si tuviera el dinero quizás sí lo haría, porque es una pieza única, una pieza bonita, es una AT-AT, no es algo tan icónico de nuevo como el Halcón Milenario o como lo es por ejemplo el Coliseo Romano, aunque sí es una pieza pues para fans de Star Wars. No soy tan fan de Star Wars como otras personas, así que no les puedo dar un veredicto final, pero sin duda es un set bonito. Por ejemplo, aquí tenemos un vistazo a las minifiguras que me encantan, me parecen geniales. Tenemos a este como piloto, a otro como piloto, no conozco bien los nombres de estos personajes, una disculpa. Tenemos por acá, si no me equivoco, a Luke Skywalker, que luce genial, una minifigura increíble, el casco, el traje que tiene, me encanta, simplemente me encanta. Tenemos por acá a los soldados imperiales que también lucen geniales, increíbles. Perdón si me equivoco con los nombres de algunos de ellos, pero es que en serio no soy muy adentrado a este universo de Star Wars, una disculpa a los más fanáticos. Pero bueno amigos, esto fue el AT-AT de Ultimate Collector Series, así que díganme qué les pareció este no tan pequeño set, de hecho un gran set, les gustaría tenerlo en su colección, sobre todo si tuvieran el capital para comprarlo. Yo sé que es muy difícil, pero imaginemos que sí, imaginemos que tienen esos casi 20,000 pesos mexicanos, ¿comprarían este set o preferirían comprar otras cosas? Quizás otros sets más pequeños y comprarse muchísimos, creo que yo haría eso, pero quiero escuchar su opinión. Yo me despido, soy su amigo de Block Show y nos veremos en el universo de Star Wars.